Pero yo creo que lo que está pasando a nivel mundial con lo del Bitcoin, las nuevas monedas que están saliendo, el caos que se dice que viene el dólar, el sistema financiero del mundo prácticamente colapsando después del COVID, toda la gente, pues de alguna manera, mucha plata se lanzó en los Estados Unidos para aguantar la crisis económica que podía venir por el COVID. Y como ya no hay, antes existía en los bancos o en la mayoría de los bancos y países importantes, existía, o países que movían mucho dinero, por ejemplo, como el caso de Venezuela, existía un banco central, como en cualquier parte del mundo, pero ese banco central debería tener en su haber entre el 25 y el 30% de, en oro guardado, del equivalente a lo de las monedas que circulaban o el efectivo que circulaba en el país. Eso se llamaba encaje legal, ¿no? O sea, el gobierno mismo decía, si en mi país van a circular tantos pesos colombianos, el 30% de eso tiene que estar respaldado en oro en el Banco Central. Pues después de la crisis del 2008, creo que fue en Estados Unidos, muchos bancos centrales dijeron, vamos a olvidarnos de eso y ahora vamos a empezar a imprimir dinero. Así, vamos a imprimir, vamos a imprimir, vamos a imprimir. Entonces, los bancos centrales olvidaron el tema del encaje legal y, por ejemplo, Estados Unidos en este año ha impreso dólares y dólares y dólares y dólares y dólares. Entonces, nada, hay una economía como muy ficticia porque hay dólares, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? O sea, a cambio de la inflación que viene, a cambio de que está pasando lo mismo que en la crisis del 2008, que los bancos están dando plata hasta decir basta. El negocio inmobiliario está disparadísimo, todo el mundo comprando casa, todo el mundo comprando apartamento, todo el mundo comprando de todo, pero al final lo que se espera es un gran caos. Ya ahora entonces PayPal dice que va a permitir Bitcoin, ya el Bitcoin, aunque bajó de precio, entre estas últimas semanas ha bajado de precio, el Bitcoin hoy en revalorización, y ahorita les explico un poquito eso, en revalorización. Lo que vale hoy las monedas de Bitcoin en el mercado, que son 21 millones de Bitcoin. O sea, cuando nace el Bitcoin, se dice que el Bitcoin nace con una filosofía, que todo el mundo tenga acceso al sistema financiero que no, que el sistema financiero tradicional no le da acceso a la gente que no tiene plata, sino a la gente que tiene plata, ¿no? Entonces, el Bitcoin nace con esa misión de todas las transacciones son transparentes y eso es lo que es el blockchain, o sea, el blockchain es como la nube o la Internet 3, donde todo el mundo están, donde todos se hacen todas las transacciones financieras que se manejan con las monedas digitales, ¿no? Entonces el Bitcoin nace cuando se lanza y dicen, bueno, vamos a lanzar solamente 21 millones de Bitcoin al mercado. Ha venido gente comprando y comprando, 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 pero cada vez que se acerca más el tope de que se acaben para que todo eso empiece a circular, más dinero va a valer. O sea, mientras menos hay Bitcoin en el mercado o disponibles para que cualquiera de nosotros compre, más dinero va a valer. O sea, mientras menos oferta, más demanda y más demanda. Entonces el precio se dice que para este año va a llegar a 100 mil. El precio del Bitcoin, ¿no? Cuando comenzó siendo 0.1 dólar, algo así costaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los bancos se están dando cuenta que hay un gran poder económico naciendo detrás del mundo de las criptomonedas
estos bancos que dicen públicamente que el Bitcoin es una estafa y que no sé qué y todo esto, se han puesto de acuerdo ahora y es lo que se llama en terminología de inversiones las grandes ballenas. O sea, los grandes bancos están comprando cantidades y cantidades y cantidades de Bitcoin. Esto está haciendo que el precio aumente. Y por supuesto, pues los que venimos detrás tratando de medio invertir de algunas cosas, vamos a tener que ir comprando el Bitcoin más caro, más caro, más caro, más caro, más caro, más caro. Pero si uno compra hoy, pues igual ahorras, porque yo lo que creo que el Bitcoin es una manera de ahorrar, más que de empezar a hacer transacciones en este momento. Es una manera de ahorrar y a diciembre, que tú compres hoy, por ejemplo, ahorita está en 51 mil dólares un Bitcoin, en diciembre, en 7 u 8 meses, va a costar 100 mil. Entonces, si tú compras hoy, la cantidad que compres no importa porque si los guardas y los ahorras, después les explicaré cómo ganar regalías, no con el Bitcoin, sino con otras monedas, ¿no? Entonces, tú lo que haces es ahorrar, guardar lo más que puedas guardar en Bitcoin o, bueno, o recibir y hacer transacciones y aprovechar la subida y bajada. Tú dices, bueno, hoy voy a comprar en 51 y voy a esperar cómo cierra en la tarde y en la tarde cerró en 56, entonces yo compro y me gano la diferencia. Cosas así. Pero yo creo que el camino ahorita, ahora es ahorrar en Bitcoin, ¿no? Que sea cual sea, no importa, porque tú puedes comenzar hasta con $100, con $10, con $50, no importa lo que tú puedas ahorrar. Cualquier cosa que ahorres te va a servir, si lo ahorras, te va a servir para revalorizarte en el tiempo por todo esto que va a pasar, porque lo que sí estamos seguros es que va a subir de precio este año. Subió ahorita a 65, bajó a 51. Los que compran por decir, ah, es que me voy a meter, me voy a hacer millonario un día para otro, son los que compran y venden luego porque que no sirve. O sea, todo eso uno lo ve cuando hay gente que está comprando simplemente por esnobismo, ¿no? Y porque me gusta comprar o porque me dijeron que esto era bueno. No, compren y ahorren y no se preocupen por bajadas o subidas. Hay que comprar y ahorrar, comprar y ahorrar. Es lo que se busca, ¿no? Pero bueno, por el otro lado, hay cualquier cantidad de limitantes en diferentes partes del mundo de cómo comprar Bitcoin. Por ejemplo, aquí hay plataformas, aquí funcionan todas las plataformas. Pero cuando llegue el momento de convertir ese dinero en pesos, se te puede convertir en un gran dolor de cabeza si no lo sabes hacer. Hay una plataforma que les voy a colocar aquí el enlace. Se llama Coinsenda. Esta es la plataforma más seria que hay en Colombia ahora para convertir el dinero que tú recibes en Bitcoin a pesos y te lo depositan en Bancolombia o en el banco que tú quieras sumar. ¿Cómo? Ya va, déjame ver cómo cierro yo aquí. Ok, ¿cómo funciona? Ingresas, tienen que sacar o descargar tienen que descargar a su teléfono una aplicación que se llama Google Authenticator. Entonces, esa cuenta de Google, o esa app de Google, te está generando todo el tiempo sin parar códigos de seguridad de acuerdo a la plataforma donde tú te unes. Por ejemplo, yo tengo en Binance, tengo en Coinsenda, tengo en Ganancias Deportivas, tengo en Trust Investing, tengo en Trust Investing 2. Entonces, son plataformas que la mayoría ya te están pidiendo códigos. Entonces, cuando tú te unes, como están viendo ustedes ahí en la pantalla, él te va a generar un código aquí. Por ejemplo, el código aquí es el 238278. 238278. Entonces, ahí ya me permite entrar a la plataforma. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, primero tienen que sacar la cuenta. Para sacar la cuenta, les van a pedir una foto autenticada, les van a pedir la cédula o el pasaporte aquí en Colombia. Cualquiera de las dos, necesitas que la foto que envíes tiene que decir, tienes que tomarte una foto así como si fueses un preso, ¿no? La foto dice, tienes que escribirle Coinsenda en un papel blanco y abajo la fecha que estás pidiendo la aprobación de la cuenta. No sé por qué hacen eso, pero primera vez que me lo hacen, ¿no? Entonces, después que eso sucede, en 24 horas o menos te van a aprobar la cuenta. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos dentro de lo que es el mundo de los bitcoins,
Tenemos lo que son las billeteras, es decir, tu cartera, pues como decir esto, mi propia cartera donde yo tengo mis tarjetas de crédito, donde yo tengo todo, donde tengo todas mis cosas financieras que yo manejo, ¿no? En tu cartera personal. Y tienes lo que se llaman los exchanges. Los exchanges son como casas de cambio que tú les pagas en pesos y ellos te convierten en Bitcoin, como en el caso de Coinsenda. Entonces, este Coinsenda, como por ejemplo, funciona tanto como casa de cambio, como casa de cambio, como también como billetera para guardar tu dinero. Esas son las dos maneras de cómo funciona Coinsenda. Pero, por ejemplo, supongamos que yo a final de mes les hago un pago y ustedes dicen, Gadi, bueno, quiero que me pagues, no sé, $100 en Bitcoin. Y el resto me los pagas en pesos, o el resto me lo pagas en dólares, o como sea. O sea, ustedes me dicen, no, yo quiero que parte de lo que me vayas a pagar, o lo que ustedes vayan a destinar, o lo que ustedes no quieran, no importa, pero sencillamente mi responsabilidad es decirle lo que viene, y por eso esta reunión. Ustedes me dicen, bueno, yo quiero que me pagues $100. Perfecto. Entonces, lo que pasa es que como yo tengo la cuenta ya aprobada, pero no tengo dinero en esta cuenta, pues ellos me van a generar aquí en la billetera para que Gadi te pueda depositar. Ellos te van a generar un código, es como un número de cuenta, después que ustedes abren la cuenta, un número de cuenta para que Gadi te pueda o cualquier persona te pueda transferir a ese número de cuenta el monto equivalente en dólares de lo que puede ser un Bitcoin. Si por ejemplo nos vamos a ¿Sí entienden esa parte? Sí. Ok. Si yo te quiero depositar en Bitcoin. Ah, bueno, aquí está. Si yo te quiero depositar en pesos colombianos. Aquí te pones en pesos colombianos, depositar. Y ahí va a ver el monto. Pues obviamente yo les voy a pagar a ustedes a través de aquí en pesos colombianos. Pero si yo les quisiera pagar en Bitcoin, te vas acá donde dice Bitcoin. Vas a recibir, es decir, te van a depositar dinero, por eso la flechita acá, y él te va a generar este número de cuenta que está acá. ¿Sí? Este es el número de cuenta de ustedes, puede ser el código QR o puede ser este número de cuenta, que es una cosa larguísima y en algunas plataformas varía por temas de seguridad, en otras no, pero este es como tu cuenta, tu número de cuenta en tu billetera de Bitcoin. Entonces tú me dices, no sé, $100. Ok, perfecto. Entonces tú me das este número y yo voy a mi plataforma donde yo tengo mis Bitcoin, que es otra, que se llama Atomic Wallet, que esas se las voy a explicar después. Esto es una billetera, pero una billetera con muchos más niveles de seguridad y aparte de eso, es una billetera que te permite comprar otras criptomonedas. Ok. Esto es una billetera igual, pero en la cual yo tengo diferentes criptomonedas, ¿no? Que yo invierto y bueno, eso se los explico de una vez. Entonces, se los explico luego, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo agarro de mi billetera, es decir, de mi wallet, Bitcoin, y le voy a enviar a la dirección de Natalia el monto equivalente. Fíjense que aquí está, fíjense que aquí me trae ya la dirección de Coinsenda, esa que yo les mostré, el equivalente en dólares, por ejemplo, $100 en Bitcoin. Entonces yo lo que hago acá es enviarla y en cuestiones de 2 minutos, 3 minutos, en la cuenta de Natalia de Coinsenda aparece el monto reflejado acá. Entonces yo le voy a pagar a Natalia en Bitcoin, le voy a depositar. Natalia me da su número de cuenta de Bitcoin. Yo voy a Atomic Wallet. En Atomic Wallet pego el número de cuenta, que es este que está acá. Coloco el monto y pum, a Natalia le va a aparecer acá. En cuestiones de segundos, te va a aparecer aquí en saldos. Te va a aparecer donde dice BTC, o sea, Bitcoin, te va a aparecer el monto en Bitcoin que tú recibiste. ¿Qué pasa después de allí? Natalia dice, bueno, yo quiero sacarlo y convertirlo en pesos. Bueno, tú tienes un saldo acá, te vas a tu billetera,
En tu billetera tú dices, yo quiero cambiar, como no tengo fondos, pues aquí me va a decir que no puedo, pero yo quiero cambiar, aquí te va a aparecer el saldo en Bitcoin. Por ejemplo, si tú quieres, aquí te va a aparecer el saldo que yo te deposité y tú dices, bueno, yo quiero cambiarlo a pesos. Entonces, si tú lo cambias a pesos, te va a aparecer aquí o sea, te va a permitir agregar tu número de cuenta de Bancolombia. Y luego convertirlo, ellos en la misma plataforma te hace la transacción para convertir esos bitcoins que yo te deposité en pesos en tu cuenta colombiana. Y así de sencillo funciona el proceso. O sea, puedes recibir bitcoin todos los días porque todo el bitcoin no para de minar. O sea, así como las transacciones en los bancos se llaman forex. En el mundo de las Bitcoin se llaman minado. El minado es intercambiar monedas, comprar monedas y todo esto, ¿no? Entonces, así de sencillo funciona. Esta es la plataforma mejor en Colombia, la única que es fácil de cambiar y que está avalada por la Superintendencia de Bancos aquí en Colombia. Creo que esta y Binance con algunas restricciones, ¿no? Pero esta es la más abierta. Y la más fácil de comprar. Ellos dicen que van a lanzar para finales de mayo la tarjeta de cajero automático, que te la van a enviar a tu casa después de ciertos números de transacciones. Entonces tú vas a poder sacar sin necesidad de cambiar, porque acuérdense, en el momento que ustedes cambien a pesos, o sea, si cambian el Bitcoin, nunca, nunca va a haber tanta variación. En el mundo de la moneda normal, la moneda normal en el término de inversiones se llama fiat o moneda fiduciaria, que es la moneda fiduciaria, el peso, los bolívares, los dólares, los euros, o sea, lo que conocemos con plata, ¿no? Igual. En el mundo de los bancos se llama fiat, ese término se llama fiat, pero los cambios en las monedas normales, o sea, fiduciarias, nunca van a ser tan variables como el Bitcoin. Entonces, mientras tú más dinero tengas en Bitcoin sin mover, pues tienes la posibilidad, por supuesto, de que te baje, pero también que suba el precio y, por supuesto, los $100 que tú ahorraste hoy, mañana el Bitcoin se va a 60, 70, 80, por supuesto va a valer mucho más. Entonces, es preferible tenerlos ahorrados en Bitcoin que tenerlos en dólares o pesos o tenerlos en euros. Senda. Con Senda te cobra $1 por transacción. Es decir, nada, 3.500 pesos. Okay, perfecto. No te cobra por porcentaje, te cobra por transacción. O sea, eso es bueno en cierta medida, porque si tú tienes que hacer, por ejemplo, una empresa que pague por allí, tiene que hacer un montón de transacciones, pues va a perder más plata que pague por un porcentaje. Pero para ejemplo de individuos individuales, o sea, es mucho mejor que te cobren por un dólar que te cobren por un porcentaje, porque no importa lo que tú transfieras, te va a valer $1 igual. Okay, genial. Entonces vale la pena hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? En el caso de que estamos aquí en Colombia, yo la abrí porque yo a final de mes pues tengo que sacar plata para pagar y para todo. Entonces, no había encontrado una plataforma que hiciera todo muy rápido. Por ejemplo, ayer un amigo que invirtió en Bitol, él agarró $1.000, anoche creó la transacción, le dijo a Coinsenda que iba a invertir esta mañana, que iba a depositarles en la cuenta de Bancolombia de ellos el equivalente a $1.000, lo hizo en la mañana, mandó la notificación, se lo convirtieron inmediatamente a Bitcoin y ya hizo la inversión ahorita. O sea, funciona súper bien, funciona muy, muy, muy chévere y bueno, y nos permite sacar pesos de un día para otro, pues que eso es lo más importante. Y te permite ahorrar. Ahora, el ahorro en Bitcoin, si bien es cierto, lo puedes tener aquí en Coinsenda, es mejor tenerlos en wallets que sean un poco más reconocidos por si acaso, ¿no? Por si acaso. Es mejor tenerlo en un Atomic Wallet, es mejor tenerlo en un Binance, es mejor tenerlo en un Coinbase. Por ejemplo, la más segura hoy es Coinbase, que ustedes deberían sacar la cuenta también y yo les paso el enlace ahí para que. Coinbase es la más segura porque ahora Coinbase ya está en la bolsa de Nueva York. O sea, es la primera empresa
de criptomonedas que va a la bolsa y eso ya es un gran indicio y por eso se disparó el precio del Bitcoin, porque ya cuando tú estás en la bolsa, o sea, te metiste en el mayor de los enemigos que siempre decía que es ilegal, ¿no? Que es la bolsa de Nueva York. Entonces ahora ya estás adentro de la bolsa de Nueva York, ya eres pública, ya la gente está metiendo en ellos como accionista. Entonces ya esa puerta se abrió allí y es muy difícil que ya la puerta se devuelva, ¿no? Entonces, eso es un buen indicio. Deberían también tener una cuenta en Coinbase. Coinbase no funciona, o sea, funciona para todo tipo de transacciones digitales en Colombia, pero no te permite sacar el dinero en Colombia. Pero sí te permite ahorrar de una manera mucho más segura. Y el hecho de que ustedes tengan el dinero en Coinbase o lo tengan en Binance o lo tengan en cualquier lado, tú siempre lo vas a poder transferir a Coinsenda y decir, yo tengo mis ahorros en Coinbase, que es la más segura, que tiene Bancolombia, que es difícil que Bancolombia quiebre. O sea, yo tengo el dinero allá ahorrado en Coinbase, pero si voy a sacar, porque voy a tener un viaje y quiero traerme pesos colombianos, pues llevas en 2 segundos, haces la transacción, te traes unos Bitcoin de Coinbase, los llevas a Coinsenda y Coinsenda los conviertes a pesos sin ningún problema. Y todo eso lo hacen en cuestiones de minutos, eso es rapidísimo. No, pueden abrir en todas, no importa. Abran en todas porque no te cobran nada por abrir las cuentas, ¿no? Binance es para mí una de las mejores, pero es bien compleja por dentro. Tiene demasiadas cosas y como ellos son un gran exchange, o sea, son una gran casa de cambio de criptomonedas, tiene muchísimas cosas, muchísimas cosas. Atomic Wallet es buena, es muy buena, pero pues no funciona en Colombia, o sea, funciona para ahorrar y tenerlas ahí ahorradas. Coinsenda sí es la que te permite convertir los Bitcoin, te permite convertirlos en pesos colombianos. Particularmente creo que es la única que funciona ahorita y la que más me gusta y es muy rápida. Eso me gustó. O sea, hay en este momento más de 9.000 criptomonedas. O sea, no solo Bitcoin, Ethereum, que es la segunda, sino un montón de criptomonedas más. Gran parte de los proyectos que están saliendo ahora se están financiando con criptomonedas. Entonces hay muchas monedas, negocios nacientes que están apenas comenzando. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos lanzan su moneda al mercado para que los inversionistas digan, bueno, me gusta este proyecto, yo voy a comprar tantas monedas allí de este proyecto. Y les das a ellos de alguna manera un capital para seguir creciendo, seguir creciendo y seguir creciendo. Pero además de eso, ellos te pagan regalías sobre el dinero que tú les pones a ellos para crecer. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Cardano, que a mí me gusta mucho. Y van a YouTube y van a ver de qué se trata. Pero Cardano es un proyecto de un montón de científicos brillantes que se unieron para llevar un sistema financiero mucho más socialista, o sea, mucho más accesible para el África. Entonces tú ves a todos estos artesanos, ves a toda esta gente que trabaja en el campo, agricultura y todo esto, financiándose a través del dinero que uno como inversionista está poniendo en este proyecto. Entonces el valor de la moneda que empezó en 0,20 está en 1,46 ya, o sea, ha subido mucho de precio. Entonces Cardano se está convirtiendo como en el gran competidor de Ethereum, que es la segunda criptomoneda que hay, pero con un proyecto muy bonito de ayudar a muchísima gente en el mundo a tener dinero que ningún banco les va a prestar para sus proyectos agrícolas, sus proyectos de ropa. Hay un proyecto muy bonito de una familia africana que está haciendo zapatos desechables, así como en algún momento salió algo de zapatos desechables por ahí. Y es un proyecto que Amazon ya lo está tomando para empezar a vender sus productos en Amazon. Amazon ya está por lanzar su plataforma con Bitcoin también. Entonces, nada, esto es lo que viene y creo que vale la pena, sea cual sea el monto, ir ahorrando en Bitcoin. Vale la pena hacerlo. O en otras criptomonedas, cuando ya uno maneja un poquito más las cosas, pues con criptomonedas de otro nivel, que son más baratas, por supuesto son más baratas, pero también te pueden dar una rentabilidad mucho más rápida que el mismo Bitcoin. Recuerden algo, o sea, son 21 millones de Bitcoin, no van a haber más Bitcoin, o sea, eso es lo que va a haber en el mercado. Mientras más tiempo uno tarde en comprar Bitcoin, vas a comprar más caro, porque los bancos están comprando y todo el mundo está comprando,
Elon Musk anunció que compró 1,5 millones de 1.500 billones de dólares en Bitcoin. De todo esto ha hecho que la moneda empiece a subir de precio, ¿no? Entonces hay que ahorrar lo que sea, así sea $10, no importa, pero hay que ahorrar en eso.